La alimentación saludable es una de las principales herramientas en la prevención y el tratamiento de enfermedades crónicas, tales como la diabetes, la hipertensión o enfermedades cardiovasculares. La implementación en edades tempranas y el mantenimiento durante la edad adulta nos lleva o nos induce a una buena salud. Podemos resumir en 5 características la alimentación saludable: que sea equilibrada, suficiente, variada, apetitosa y sostenible. Estas 3 primeras características proporcionan a nuestro organismo los nutrientes esenciales y en la medida justa para una buena salud. Que sea apetitosa nos hace mantener la dieta por un largo periodo durante toda la vida y sostenible con el medio. Los principales componentes de la alimentación saludable se dividen en los que son de origen vegetal, como las verduras y hortalizas, las frutas, los cereales integrales, las legumbres, los frutos secos y el aceite de oliva, y los que son de origen animal, como pueden ser pues, el pescado, tanto blanco como azul, las carnes blancas, como el pollo, el pavo o el conejo, los lácteos y las carnes rojas, pero con menor frecuencia. El plato que se considera saludable es aquel en el que dividiríamos en 3 partes. En la mitad del plato pondríamos verduras u hortalizas, en un cuarto del plato pondríamos féculas, que serían pues, las legumbres, los cereales integrales, y en el otro cuarto los alimentos ricos en proteínas, que pueden ser tanto el pescado, como el huevo, como la carne, o si no también las legumbres, también se incluiría en este grupo. Esto iría combinado o complementado con una fruta o un lácteo de postre y aceite de oliva virgen para aliñar. La dieta mediterránea es por hoy en día la más estudiada en, digamos que en los últimos 20-30 años, y es la que ha demostrado tener más beneficios para la salud. Además de que también la dieta mediterránea es la que más respeto tiene por el medio ambiente y además la que promueve toda esa recuperación de esas recetas tradicionales, de las cocciones lentas, de aprovechamiento. Y bueno, y en el concepto además de esta de más que comer, el hecho de compartir la comida. La dieta mediterránea ha demostrado, sobre todo en los últimos años, muchos beneficios para la salud. Especialmente porque bueno, se reduce la presión arterial, se ha demostrado que también mejoran los niveles de azúcar en sangre en personas con diabetes, igual que el colesterol, los triglicéridos, también previene de determinados tipos de cáncer. Previene de la formación de coágulos, por ejemplo, como en el ictus, y en los últimos estudios también se ha visto de que hay una prevención de la demencia. Uno de los consejos recomendados a seguir sería planificar el menú semanal de todas las ingestas, hacer una lista de ingredientes y junto con esta lista de ingredientes una lista de compras para ir al supermercado y elegir los productos más saludables y al mismo tiempo económicos. También establecer unos ritmos o unos horarios, siempre lo más ajustados y fijos, de comidas y seguirlos y mantenerlos, el desayuno, la comida, merienda y cena. Junto con estas recomendaciones añadiríamos el control de la ingesta de sal y de azúcar. Para reducir el consumo de sal podríamos usar pues, las hierbas aromáticas. Y también añadiríamos un último consejo que sería la mejor bebida, el agua.